Aquí ya pinté de blanco. Ahora voy a poner un poquito de blanco aquí, aquí y aquí. Si se fijan, a como pinté aquí la manga, no pinté igual el brazo. Son dos técnicas diferentes. Y aquí jalamos para difuminar bien el blanco y nos va a quedar de tres colores: blanco, azul, azul bajito y lo que viene siendo la sombra. Aquí pongo un poquito de luz, muy poquito, porque no quiero que se pierdan los tres colores que tiene. Aquí tengo que pintar el brazo, pero como voy a trabajar primero la parte de aquí de abajo de los pies, entonces me da chance de que se seque y poder poner sombra y no se manche. Aquí sí da perfectamente la luz en su manga. Ahora voy a voltear un poquito porque mi aro mide, es de 40. Entonces voy a poner esta parte, lleva luz. Lleva luz ahí. Con mi pincel grande voy a difuminar hacia el lado izquierdo. Bueno, así es hacia el lado de abajo. Difumino hacia el lado izquierdo para que lo que es el azul fuerte y el blanco aquí en el medio se pierde. Entonces no se ve dónde está, dónde terminé el blanco y dónde terminé el azul. Ahora lo voy a hacer aquí igual. Limpio mi pincel. Con blanco otra vez hago lo mismo desde arriba. Ay, aquí va sombra. Bueno, ya lo puse. Esa parte aquí lleva luz. Aquí lleva luz. Entonces, de igual manera con mi ya que seque un poquito más, yo puedo dar una pasadita. Aquí voy a recargar otra vez con sombra, ¿ok? Aquí voy a tratar de quitar. Aunque está bien, porque el moño va por atrás. Aquí está bien, amiga, yo lo puse bien. Lleva luz. Ahora voy a pintar los piecitos.
voy a pintar el lazo. El lazo lo voy a pintar en color berenjena. Y ya todo lo que es el lacito, ese sí lo voy a pintar. Es puro rellenar aquí la figura, ¿ok? Para las amigas que deseen este diseño y vivan fuera del país México, también hago envíos a nivel internacional. Tarda un poco en llegar, pero llega. Aquí voy a poner el teléfono al final del video de WhatsApp. Si tú tienes WhatsApp, solamente en contactos me agregas. Y ya me puedes marcar. Si no te contesto en el momento es porque estoy atendiendo gente. O aquí en mi país ya es de noche, estoy dormida, o estoy grabando video. Entonces, en cuanto tenga tu mensaje, si me es posible, en ese mismo momento yo te contesto. Si eres de otro país, necesitas entrar a un convertidor de moneda para que puedas entender el precio que yo te doy. Yo manejo peso mexicano. Entonces, si yo te digo es tanto en tu moneda, mucha gente cree que le está robando. Entonces yo por eso pido que entres al convertidor y tú misma hagas la operación para que entiendas un poquito mejor. Entonces, si te va a estar gustando pintar y pintando monitas que quieras hacerlas y hacer pedidos, entonces tienes que aprender a convertir en caso que quieras estar haciendo pedidos internacionales. Voy a dejar que seque un poquito. Aquí, así como pinté el brazo, así voy a pintar igual aquí, igual aquí.
Se acerco mucho a la cámara, amigas. Aunque no quiera, con mi mano tapo porque como es el dibujo yo me tengo que apoyar. Toallita húmeda, vean. Ahora voy a poner sombra. Voy a poner sombra aquí en la división abajo de del vestido. El huarache hace sombra. Aquí también. Y aquí también voy a poner sombra. Recuerden que cuando pongo sombra en luz en el medio, a los cuatro lados tengo que poner sombra. Buen día, tenemos el palafra y el paquete. Ahorita no, gracias. Va a ser. Aquí en esta parte voy a poner sombra. Aquí y voy a dividir sus dedos. Todo el contorno de sus dedos voy a poner sombra. Vean. Estoy con el pincel número 0. Con jatoba voy a delinear.
esas tres partes. Aquí no puedo porque tengo que pintar la pata de la tina. Aquí sí puedo delinear hasta ahí. Ya que pinté la parte de los huaraches de abajo, voy a delinear. Aquí voy a poner sombra. Aquí. Si tú pintas amarillo, puedes poner un color naranja o caramelo o cerámica, depende de qué tipo de amarillo pongas como sombra. Si el vestido es rojo, puedes usar berenjena, tierra quemada, vino. Depende que es rojo, porque también el vino se pierde en el rojo, ya que es un color fuerte. Luego vamos a hacer la otra parte del video donde combinar más colores y sacar muestras de colores. Yo lo hago mucho. Entonces aquí la pata yo la tengo que pintar con cuidadito. Aquí pongo blanco. Y voy a jalar de abajo hacia arriba. Ese es el lengua de gato del número 6, modelo 151, la marca Rodin. Ahora voy a pintar el mandil del color berenjena para poder pintar la mano. Se me traba la luz. Para poder pintar su manita. Entonces aquí es, da forma aquí y todo es berenjena, todo. Aquí tengo que usar un pincel más grande porque el área es grande.